Porque Ayrton se encuentra en los exteriores de un colegio dándonos un reporte de verdad asombroso. Hay el caso de dos alumnos de este centro educativo en el que uno termina apuñalando al otro. Imagínate, ahí están las imágenes, ¿no? Lo comentábamos hoy un poco en interno, Vicky. ¿Quién lleva un arma punzocortante al colegio? ¿Cómo pasa esto desapercibido? ¿Cómo nuevamente es que el bullying le abre la puerta a la violencia a este nivel? Terminaron acuchillando a este escolar, ¿verdad? Y Ayrton, no eres en los exteriores de este colegio para contarnos la historia completa y saber qué se está haciendo por esto. Ayrton, vamos contigo. Compañeras, ¿qué tal? Tal como lo hemos adelantado y ustedes lo han detallado, realmente de terror. La violencia llega ahora a las instituciones educativas y estamos justamente a los exteriores, justamente del Colegio Manuel González Prada, aquí en Los Olivos. Y a doble pantalla estamos compartiendo el momento en que este escolar es atacado, nada más y nada menos, compañeras, por uno de sus compañeros de salón, quien lo acuchilla. Esto pasó, en realidad, afuera de las instalaciones del colegio, compañeras, cuando este alumno que es atacado se disponía justamente a ir a su casa. Es ahí que en ese momento es interceptado por dos personas. Al parecer, el alumno atacante, estaba en compañía de un mayor de edad, quien le da este objeto punzocortante que finalmente termina en la parte del estómago del alumno que es atacado por esta persona, este joven de 17 años. Compañeras, que ha atacado de esta manera tan brutal a su compañero de clases. Justamente los familiares ya han ingresado también para poder conversar con el director y ha llegado incluso también la UGEL, la comisaría se ha hecho presente también, y los padres de familia claramente están mostrando su indignación al interior del colegio. Pero nosotros estamos también con una testigo de lo que ha sucedido luego, porque ella es la que ha, en todo caso, auxiliado a este menor de edad, compañeras de quinto de secundaria, quien se estaba desangrando justamente de este acuchillamiento. Tú lo atiendes, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Él ha llegado a mi casa, plan de 7:35 de la noche. Ha gritado, se ha parado en la puerta de mi casa, ha gritado, ayúdame, ayúdame, ha gritado mi nombre. Yo he salido automáticamente, lo he visto con toda la sangre encima. Lo único que he hecho fue hacerlo pasar a mi casa. Lo he lavado, lo he curado, lo he hecho que se siente, le he tratado de tapar la herida un poco. He llamado a sus familiares, he llamado a los serenazgos. Los serenazgos rápidamente han acudido a mi casa. A los 5 o 10 minutos han llegado los policías, pero los serenazgos no han podido llevárselo porque estaba muy herido y aparte era menor de edad. ¿Ya está internado? Sí, ahorita está internado, lo han operado, le han perforado el hígado y un poco del páncreas. Ya está, se podría decir que está fuera de peligro, pero tenemos que ver todavía cómo se desenvuelve, ¿no?, la operación. Conversación también con, muchas gracias, con algunos familiares, compañeras. El niño ya se encuentra estable, sin embargo, al parecer tiene el páncreas y el hígado comprometidos. Ahora, algo que también hay que hacer hincapié y que ha resaltado también el director, compañeras, es que el atacante, al parecer, sería un reingresante que hace 2 años incluso habría dejado el colegio y nuevamente ha vuelto al quinto año de secundaria. Esta persona, el menor de edad, tiene 17 años y en 2 semanas está a punto de cumplir 18 años, es decir, la mayoría de edad. Sin embargo, hasta el momento no se sabe el paradero de este joven. Se ha tratado también de comunicar con la familia de este joven atacante, sin embargo, no ha habido respuesta alguna, compañeras. Las madres de familia efectivamente han llegado muy temprano y han ingresado también para conversar con el director, compañeras. Vamos a estar atentos a esa reunión de padres, UGEL y directores. Alguien tiene que responsabilizarse por lo que está ocurriendo dentro de este colegio. Gracias a